A diferencia de otros niños de su edad, la rutina de aprendizaje de la hija de Tony Costa y Adamari López no se detiene cuando termina el horario escolar. La menor de 6 años tiene una agenda apretada de actividades artísticas y deportivas, unas 10 diferentes aproximadamente, que le permiten seguir formándose en diferentes disciplinas una vez que acaba su jornada en la escuela. Lunes. La niña, que cuenta con más de 800.000 seguidores en Instagram, inicia la semana practicando equitación, deporte que forma parte de su vida desde hace varios años. Martes. La primogénita de la presentadora de hoy día tiene llena la tarde del martes con horas de gimnasia rítmica, disciplina deportiva que le encanta y en la que se desenvuelve muy bien, y su clase de tenis. Miércoles. La carismática niña cambia el miércoles su raqueta de tenis por el piano, instrumento musical que está aprendiendo a tocar. Jueves. Alaya ocupa la tarde del jueves con una clase de golf y una segunda de tenis. Viernes. El quinto día de la semana es tiempo para que la pequeña practique nuevamente el piano. Sábado y domingo. El fin de semana, por lo general, la niña acude el sábado a su clase de patinaje de hielo y el domingo nuevamente practica tenis. Más clases. A todas estas actividades hay que sumarle sus clases de natación, ballet y hip hop. A veces tiene clases hasta las 8 de la noche, pero es porque ella lo pide, no porque yo la quisiera poner a tantas cosas, aseguró Adamari en una entrevista.